Hola, gente de YouTube. Hoy les traigo un resumen sobre una de las series turcas más épicas y aclamadas a nivel internacional: Dirilis Erturul, Resurrection, Ertugrul. La serie se sitúa en el siglo XIII y narra la vida de Ertugrul Bey, el padre del fundador del Imperio Otomano, Osmani. La historia comienza en una época turbulenta, cuando las tribus turcas están en conflicto con los invasores mongoles y los cruzados. Ertugrul, un líder valiente y justo, se encuentra en el centro de esta lucha, tratando de proteger a su tribu y asegurar un futuro próspero para su gente. Ertugrul es un hombre de honor que enfrenta desafíos constantes, tanto en el campo de batalla como en la política intrincada de la época. La serie destaca su capacidad de liderazgo, su valentía y su compromiso con la justicia a medida que avanza la trama, ertugrul lucha contra diversas amenazas, incluyendo traiciones internas y ataques de enemigos externos, todo mientras busca establecer un nuevo orden en la región. el show no solo es conocido por su narrativa emocionante, sino también por su impresionante producción. los escenarios, vestuarios y coreografías de batalla están meticulosamente elaborados, brindando una experiencia visualmente espectacular que ha resonado con audiencias globales. La serie ha sido elogiada por su fidelidad histórica y su representación de los valores y la cultura turca. Dirilis, Erturul ha capturado la atención de espectadores en todo el mundo, especialmente en el mundo árabe, donde ha tenido un gran impacto cultural. La popularidad de la serie ha llevado a la creación de productos derivados y ha contribuido a la creciente influencia de la televisión turca en el mercado internacional. En resumen, Dirilis Ertugrul es una serie que combina historia, acción y drama de manera magistral, ofreciendo una visión profunda de la época y de la figura legendaria de Ertugrul Bey. Es él es una serie turca que ha dejado una huella significativa en el panorama televisivo internacional. Inspirada en la clásica novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, esta serie presenta una trama llena de intriga, venganza y drama y ha capturado la atención de audiencias en Europa, América Latina y más allá. La historia sigue a Ukar, un hombre cuya vida cambia drásticamente después de ser traicionado por sus amigos más cercanos. Homer, quien es un joven idealista y trabajador, es engañado y acusado de un crimen que no cometió. Mientras está en prisión, su vida se desmorona y pierde todo lo que había valorado, incluyendo su amor y su familia. Encarcelado y devastado, Homer decide reinventarse como es él, un nuevo nombre y una nueva identidad que le permiten llevar a cabo su plan de venganza. Regresa con una apariencia completamente nueva y con habilidades refinadas, dispuesto a enfrentar a aquellos que lo traicionaron. La serie se adentra en su meticuloso plan para ajustar cuentas y recuperar lo que perdió, mientras revela las complejidades de sus relaciones con los personajes que alguna vez consideró cercanos. Es él es conocida por su narrativa tensa y sus giros inesperados. La serie explora temas profundos como la justicia, la lealtad y la traición manteniendo a los espectadores enganchados con su trama enrevesada y sus personajes bien desarrollados. Las actuaciones destacadas y la dirección hábil contribuyen a su éxito y a su atractivo global. A lo largo de sus episodios, él muestra cómo el protagonista maneja sus emociones y su sed de justicia mientras enfrenta un mundo lleno de corrupción y engaño. Su combinación de drama intenso y suspenso ha resonado con audiencias internacionales, consolidando a la serie como una de las más influyentes y memorables en la televisión turca. Kara Sevda, Amor Eterno, es una serie turca que ha capturado la imaginación de audiencias en todo el mundo con su apasionante historia de amor y drama. Esta serie romántica se centra en la vida de Kemal Soidere y Niancesgin, dos personas de diferentes clases sociales cuyas vidas se entrelazan en un relato de amor imposible. Kemal es un joven de clase trabajadora que estudia ingeniería y está profundamente enamorado de Nian, una joven de una familia adinerada. A pesar de su amor mutuo y su fuerte conexión, la diferencia de estatus social y las presiones externas crean barreras casi insuperables entre ellos. Su relación enfrenta numerosos obstáculos, desde la oposición de sus familias hasta los engaños y traiciones que complican aún más su vida. La historia se desarrolla en un contexto lleno de drama, donde la pasión y el dolor se entrelazan a medida que los personajes lidian con la complejidad de sus emociones y situaciones. La trama también introduce personajes secundarios que juegan papeles cruciales en el desarrollo de la historia, añadiendo profundidad y matices a la narrativa principal. El éxito de Caracetta se debe en gran parte a sus intensas interpretaciones y a la calidad de su producción. La serie combina elementos románticos con un drama intenso, manteniendo a los espectadores en vilo con giros inesperados y momentos emocionales. Además, la banda sonora y la cinematografía contribuyen a crear una atmósfera envolvente que complementa la narrativa. La popularidad de Kara Sevda se ha extendido más allá de Turquía, con una recepción positiva en América Latina y otros mercados internacionales. La serie ha sido elogiada por su capacidad para tocar los corazones de la audiencia con una historia de amor que, a pesar de sus desafíos, refleja la profundidad de la conexión humana. En resumen, Kara Sevda es una serie que ofrece una experiencia emocionalmente rica, con una historia de amor que trasciende barreras y enfrenta desafíos dramáticos, resonando con espectadores de diversas culturas. Kukur es una serie turca que se centra en la vida en un barrio problemático de Estambul, conocido como Kukur. Y la lucha de una familia por mantener el control sobre su territorio en medio de la violencia y el crimen. La serie mezcla drama, acción y elementos de suspenso, y ha sido aclamada por su retrato realista y crudo de la vida urbana. La trama sigue a la familia Cobal, que ha gobernado el barrio de Cucur durante décadas. La familia enfrenta constantes amenazas tanto internas como externas, ya que diversos grupos intentan apoderarse del poder en el barrio el protagonista yamak kobal regresa a kukur después de haber estado lejos y se encuentra en medio de un conflicto que desafía su lealtad y sus ideales, a medida que yamak se involucra en la lucha por el control del barrio, se enfrenta a decisiones difíciles que afectan a su familia y a su comunidad, la serie explora temas como la lealtad familiar, el poder y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. Los personajes están bien desarrollados, y sus historias personales se entrelazan con la narrativa principal, agregando profundidad a la trama. La producción de Cucur es notable por su alta calidad, con una cinematografía que captura la esencia cruda y a menudo violenta del barrio. La serie es conocida por sus intensas escenas de acción y su enfoque en el drama emocional, lo que mantiene a los espectadores enganchados y con ganas de más. Kukura ha logrado resonar con audiencias no solo en Turquía, sino también en otros países, gracias a su retrato auténtico de la vida en áreas marginalizadas y sus historias de personajes complejos. La serie ha creado una base de seguidores leales y ha sido reconocida por su impacto en el panorama de la televisión turca. Si disfrutaron este video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo, les agradecería mucho que le den un like y lo compartan con sus amigos y en sus redes sociales. Su apoyo no solo nos motiva a seguir creando contenido de calidad, sino que también ayuda a que más personas descubran nuestro canal. Además, me encantaría saber cuál fue su parte favorita del video. ¿Hubo algún momento que les hizo reír, reflexionar o les sorprendió? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por su apoyo continuo y por ser una parte tan importante de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.